Disculpe, Majestad. Majestad. Le traigo noticias. El comandante. Otra vez él. ¿Qué ha hecho? El comandante estuvo ayer en la ciudad de Jin. ¿Cómo? ¿Dices que ha ido a Jin? Sí. ¿Y para qué? Fue a felicitar a Yang Kan por su aniversario. Y dices que fue ayer. ¿Por qué no me lo has dicho hasta hoy, Lu, eres mi hombre de confianza. ¿Cómo has tardado tanto en decírmelo? ¿Y ha vuelto ya? No. Espéralo en su puerta. En cuanto llegue, que se presente ante mí. Entendido. ¿Y bien? Es una señal de masculinidad. No hay hueco para mujeres. La energía del Qian es la responsable de toda existencia, rige el universo. Es una muestra del Qian. La voluntad del cielo. Hermano, ya lo saben todos en palacio y la interpretación de la divina es favorable. ¿Cuándo comenzará la batalla? ¿En verano u otoño? El destino está escrito. En 7 días comenzará todo. ¿7 días? Tras 7 días de lluvia, la victoria llegará cuando suban las aguas. ¡El comandante está aquí! ¡Nuestro valeroso héroe ha vuelto! Kimpin. Siyu. Saludos, Majestad. Saludos, Majestad. He oído que has ido a celebrar el aniversario de Yang Kan. Así es. Seguro que tu discurso de felicitación fue magnífico. He ido para que devuelva la ciudad. Que el reino de Yan lleva ocupando más de 20 años. ¿Y va a devolverla? No. ¡Y has declarado la guerra! Hemos llegado a un acuerdo. Nos batiremos en duelo a las puertas de Jin hasta que uno venza. Nuestros reinos son aliados. Un duelo entre los comandantes de ambas naciones significaría una guerra. ¿Es que no lo comprendes o qué? Ha aceptado. Bien. Dime, ¿estás seguro de poder vencer a la lanza de Yang Kan? ¿Estás seguro o no? ¿Qué posibilidades tienes de vencer? Un 30%. ¡Ridículo! ¿Lo veis? De no haber sido por el tratado de paz firmado con Yang Kan, el reino de Pei habría sido aniquilado hace años. Muy bien hecho. ¡Nos has condenado a todos! La ciudad de Jin pertenece a Pei. Está bajo la ocupación del reino de Yan. Pero para cualquier buen patriota de Pei, recuperar la ciudad es una prioridad. Si no recuperamos Jin, usted será el culpable de la caída del reino. Comandante, ¿cómo se atreve a hablarle así? Jamás trataré de recuperar Jin. ¡Si eso rompe nuestra alianza! He ido en su nombre a comunicar su voluntad de recuperar la ciudad. ¿Y también pretendes reinar en mi nombre? Ya no hay vuelta atrás. ¿Con qué castigo me hará escarmentar? Olvídalo. No discutamos. Mi padre nos dejó muy pronto. Mi hermana y yo tuvimos que salir adelante solos. Y fue precisamente gracias a ti que logré sentarme en el trono. Dejemos el tema por ahora. Su Majestad tiene razón. Disfrutemos de esta ocasión en la que nos vemos todos aquí reunidos. Ha llegado a mis oídos que tu mujer y tú conformáis un dueto musical.
Llevo tiempo queriendo escucharos. ¿Qué te parece si tocáis algo? Majestad, el reino es un caos. No podría inspirarme. Comandante, no le costaría nada agradar al rey. Por favor, estamos deseando. Venga, venga, traigan las cítaras. Venga, acércate. Venga. Venga. Por favor. ¿Qué pasa? Soy vuestro rey, ¿no? ¿No puedo hacer que toquéis para mí? Una servidora le implora perdón. Todavía no has comenzado. ¿Por qué pides perdón? No quiero embriagarme de alegría. Le pido perdón por no poder asumir esa responsabilidad. He jurado que hasta que Jean no sea recuperada, mis dedos no tocarán un instrumento. Si lo hago... ¿Si lo haces qué? Me los cortaré para demostrarlo. Vaya promesa tan conmovedora. Pero yo encarno los cielos de Pei y te he pedido que toques para mí. ¿Vas a obedecerme o a rebelarte? Lo dejamos para otro día. Vengan, llévense las cítaras. Venga, venga. ¡No! Van a tocar. No los escucharé. Promesas de mi mujer son también las mías. Me cortaré el pelo para rogar perdón. Comandante, no. Ni se le ocurra. No lo haga, comandante. No. Si no quieren tocar, que no toquen. No es necesario. Majestad. Señor, ¿por qué ha insistido tanto en hacerlos tocar? No es para tanto, solo quería que se tragara su arrogancia. Seré yo quien resuelva este embrollo. Al parecer, solo nos queda una opción. Yan Ping, el hijo de Yan Gan, no se ha desposado todavía. Señor, está pensando en... ofrecerle la mano de la loca de Qin Ping. ¿Y no creo oportuno conocer la opinión de la princesa? Soy su hermano mayor. Escucha. Es primordial que Yan Gan comprenda que si Yun no actúa en mi nombre,
El reino de Pei aprecia la paz. No pretendemos recuperar Jin, y mucho menos una guerra. Les ofreceré a mi hermana como muestra de sinceridad. Bien. Su servidor les hará llegar su propuesta. Márchate. Sí. Si nuestros corazones laten al unísono, podremos hacer que la música fluya. No me he atrevido por mi cuenta. Merezco la muerte. Si te hubieran descubierto, la habrías merecido. Los dos nos la ganaríamos. Tendrás que dominar la cítara y además soportar este dolor. Hazlo ya. Cuando tenía 8 años, me separaron de mi madre. Estuve deambulando por las calles de Jin, sufriendo un hambre voraz hasta que su tío me encontró hace ya 20 años. Y seguro que has sufrido lo indecible aquí. Los favores que usted y su tío me han hecho pesan como montañas. Mi tío era un ser despiadado. Cada vez que tratabas de huir de aquí, te golpeaba hasta debatirte entre la vida y la muerte. Este lugar no es más que tu jaula. Apriétalo por mí. Cuando mi tío murió, hice que tu entrenamiento fuera mucho más duro. Debes haberme odiado, ¿no? Jamás le odiaría. Estaría dispuesto a despedazar mi cuerpo si así pudiera agradecerle todo lo que han hecho por mí. Es Jian Kang quien debe morir descuartizado. ¡Mátalo! Y te dejaré volver a tu hogar. Idéntico a mí. Y sobre todo, tienes carisma. Llevas 1 año haciéndote pasar por mí y nadie te ha descubierto. A veces me da la sensación de que ni siquiera mi mujer puede distinguirnos.
encontrado a tu madre. Mi madre. Mi madre sigue viva. Estaba en la ciudad de Jin. Tirada en la calle. Sin un techo para dormir. He comprado la vivienda en la que solíais vivir. Y se la he cedido. Ya reside en ella. Comandante, ¿cómo la ha encontrado? ¿Sabe que sigo vivo? Esta batalla será crucial para ti. Cuando se haya recuperado la ciudad de Jin, podrás reunirte con ella. Tienes que afinarla. Tú tocas la melodía. Hay que tensar las cuerdas. Gracias. Retiraos. Tienes 4 horas para untártelo en la herida. No tardes ni un minuto más. Tu esposo es el hombre más noble,
el mejor estratega y el más admirado del reino. ¿Y yo qué? Tan solo soy un sirviente. No soy más que su sombra. No eres una sombra. Eres tú mismo. ¿Y quién demonios soy yo? Naciste en Jin. Anhelas volver a tu hogar. Tu madre está esperándote al final del camino, observando al que pasa por su lado, aguardando tu llegada. Hace muchos años, mi madre se quedó ciega. Dejó de ver a su hijo muy pronto. Si estuviera esperándome solo, podría escucharme, tratando de distinguir el sonido de mis pasos entre la muchedumbre. Qué casualidad que ahora hayáis encontrado a mi madre. Justo en el momento en el que más necesitáis mi obediencia para que luche por vosotros. Me habéis mantenido encerrado. Saben los nobles que es aquello que más temo. La oscuridad. La soledad. Estar sin luz. Yo solo, sumergido en una oscuridad absoluta, palpando a mi alrededor, tentando cada grieta de la pared para evitar volverme loco, para demostrarme que sigo vivo. Por eso, siempre duermes en el suelo con una luz encendida. ¿Quién tiene algo que decir? Yo, Majestad. Habla. He desobedecido las órdenes de mi rey. He ido a la ciudad de Jin para declararle la guerra al reino de Yan. Aceptaré el castigo que me imponga. ¿Y cómo te castigo? Decapíteme. Hermano, no puedes decapitarlo. Has contribuido al bien de nuestra nación y ocupas un puesto de relevancia. No puedo decapitarte. ¿Cómo íbamos a dejarte morir? Mi estimado Lu, ¿tú qué opinas? El comandante ha desencadenado una guerra poniendo en peligro al estado de Pei. Ha sido un grave error. ¡Lu, calla! Muy bien. Hermano. Invalido los poderes de Xi Yu. Su espada y sus sellos quedan confiscados. Ahora es un plebeyo. ¡Esperen! Majestad. 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 Háganlo. Tus actos no me han dejado elección. ¿Has leído la Oda a la Paz? La escribí con mi puño y letra y la hice colgar en la corte. Para recordaros a todos que la alianza es de una importancia crucial para Pei. Aquel que se atreva a violarla, ya sea noble o plebeyo, pagará por su grave error. Todos haremos lo posible por mantener la paz. Si no se puede vencer, ¿para qué hablar de guerra? A partir de hoy, todo aquel que se atreva a hablar de la reconquista de Jin será decapitado.
Gracias por perdonarme la vida. Me retiro. Espera. Hermano, ¿qué quieres ahora? No quiero nada. Atiendo a la corte. El comandante ha luchado en muchas batallas en las que ha sido herido. Pero la herida que más me preocupa es la del filo de la lanza de Yang Kan. Una herida de la que pocos se recuperarían. Así es. Y todavía sigue sin sanarse. He conseguido un ungüento de escorpión capaz de sanar tu herida. Cuando salgas de aquí hoy, ¿cuándo nos veremos de nuevo? Quiero comprobar que te la echas para quedarme tranquilo. Majestad, ¿por qué se molesta por tal nimiedad? En cuanto vuelva, le pediré a mi mujer... Te lo voy a echar yo. Esa herida es del estado de Pei. Si alguna vez alguno de vosotros demuestra ser tan leal como él, también lo ayudaré con mis manos. Comandante, esta herida tuya parece fresca. ¿Intentas engañarme? Majestad, le ruego que me castigue. Mi vieja herida ya sanó. Esta me la he hecho yo mismo. ¿Oh? Nada me avergüenza tanto como mi derrota ante Yang Kan. Esta herida me ayuda a no olvidarlo. Mientras Yang Kan siga vivo, no dejaré que se me cure la herida. No hasta que recuperemos Jin. ¡Somos el estado de Pei! ¿Por qué hablar de paz? ¡Insolente! ¿Cómo te atreves a desobedecerme? Ya no soy más que un plebeyo. Iré a Jing a batirme en duelo con Yang Kan. ¿Qué es lo que le preocupa? El rey se lo ha puesto difícil en la reunión de hoy, pero ha sabido vencer al miedo. Ha demostrado tener mucho talento. Es bastante bueno. Pero me extraña que alguien se haya percatado de la verdad de la herida. El rey lo estaba poniendo a prueba. Mi oda a la paz. Una verdadera obra de arte. ¿Por qué has cesado al comandante? ¿Tú qué crees? Mira que hacerse él mismo dos cortes. ¿Y para qué? Para no olvidar la humillación de su derrota. Lo que él hace es honorable. No tienes el coraje necesario para recuperar Jin. Lo único que haces es dejar que te humillen y ridiculicen. Lo hago por el reino de Pei. Si alguien te conoce, soy yo. Lo único que te importa es tu trono.
Mi trono, dices. Ese en el que no me he sentido seguro ni un solo día. Cuenta la leyenda que la lanza de Yankan fue forjada en una noche de luna llena por el mejor de los maestros herreros. Se dice que su filo ha de arrebatar 1780 vidas. Brilla en la noche y emite destellos por el día. Siempre halla la muerte de su adversario en solo 3 asaltos. Primer asalto. Segundo asalto. ¡Muy lento! ¡No estás en lo que estás! Aguantará en su estado. ¿Qué te preocupa? ¡Si no muero yo, morirás tú! ¡Levántate! Hace un año. Yo he empleado la mitad de su fuerza y aún así he acabado contigo. Esposa, levántate. Hoy has estado ausente. ¡No! Si tu mente está distraída, tu respiración también lo está. ¡No! Cuando no se respira, es inevitable descuidar los pasos. ¡No! ¿Cómo vas a sobrevivir si no te concentras en tus pasos? ¡No! ¿Has olvidado quién eres o qué? ¡Dime! ¿Quién eres? Soy Jin. ¿Cómo? ¡Soy Jin! El comandante me dio el nombre de la ciudad de Jin para que jamás olvidara mi misión, recuperarla. ¿Crees que me servirías de algo si no fuera porque esta enfermedad está matándome? Tú céntrate en cumplir tu misión y olvídate de todo lo demás. Cada trazo se impregna de ritmo para que las palabras dancen. No cabe duda, mi estilo es inigualable. Impresionante. Su calidad es perfecta. Maravillosa. Fantástico. Es una fantasía. Kingpin. Mira lo que he escrito. ¿Qué te parece? ¡El funcionario Lu está aquí!
Saludos, Majestad. ¿Qué tal tu viaje a Jin? Majestad, los Jan están al corriente de su propuesta de matrimonio y se han mostrado muy complacidos con la idea. Bien. Muy bien. Hermano, ¿a quién quieres casar? A ti. ¿Me has ofrecido matrimonio sin preguntarme? ¿Qué te crees que soy? Es para garantizar la paz entre dos reinos. Eres la princesa. Deberías comprenderlo. No lo haré. ¡Cásate tú! Continúa, Lu. El problema es que el rey de Jan le ha ofrecido a Yanping la mano de su hija en agradecimiento por la protección de la ciudad y la familia Jan no puede rechazar la voluntad de su monarca. ¿Y qué hacemos entonces? Pues Yanping tiene una idea. ¡Dila rápido! Majestad, podríamos hablar en privado. ¿A quién le tienes miedo? ¡Habla! Señor, es que... Escucha, estos hombres han arriesgado su vida por mí. No consentiré que haya secretos para ellos. Yanping propone tomar a la princesa como su concubina para contentar a todos. ¡Eso es imposible! De ninguna manera. No. No lo permites. Pues esa... también es una opción, ¿no? Yanping desea entregarle su daga como obsequio de compromiso. Si su majestad no tiene objeciones, el matrimonio quedará confirmado. ¡Debemos matar a Yan Kang y a su hijo! ¡Majestad, adjudíqueme a 30.000 soldados para masacrar la ciudad de Jin! ¡Debemos asediar la ciudad de Jin y desmembrar a los Yang! ¡Hay que recuperar la ciudad! ¡Hay que recuperarla! ¡Silencio! ¿Habéis olvidado mis órdenes? Aquel que hable de recuperar Jin será decapitado. ¡Señor! Estamos dejando que los Yang nos humillen. Si siguen así, nuestro reino desaparecerá. ¿Cómo te atreves? ¡Despójenlo de sus ropas de funcionario! ¡Guardias! ¡Lo haré yo! ¿Dónde te crees que vas con esa soberbia? ¡Señor! ¡Ese miserable no respeta ni a su rey! ¡Demente! ¡Majestad! ¡Tian Shan está incitando a la revolución! ¡Fuckie! ¡No se esfuerce, Majestad! ¡Tú! ¡Señor! ¡Apártate! Princesa, apártese. Yo me quedaré con el obsequio. Al de saber que he aceptado. Retroceder dos pasos. Has mejorado mucho. Si por algo somos conocidos los Yan, es por acabar con nuestros adversarios en tres certeros y poderosos ataques. Pero la verdadera esencia de nuestra técnica es nuestra capacidad para adaptarnos al estilo del maestro. ¿Has luchado contra un maestro? Pues todavía no.
¿Qué te ha parecido el comandante de Pei? Es como me lo imaginaba. Sosegado y sereno. Todos aquellos que han sufrido el filo de mi lanza están muertos. O jamás se han recuperado. Me sorprendió mucho ver que él se ha recuperado. Además, parecía tan sereno y atento, como siempre. Vino a verte, padre. No se atrevería a ofenderte. Ping, has reclamado a la princesa como concubina. ¿No es eso acaso una ofensa? Lo que quiero es que cesen en su intento de recuperar la ciudad de Jin, casando a la princesa conmigo. Ha aceptado tu obsequio de compromiso. ¿No te parece muy extraño? Sigo pensando que todo eso es muy raro. ¿Y qué más da? El rey ha destituido a su comandante y ha herido a Tian Shan. Ha perdido a dos de sus generales. Estarán desmoralizados. Además, si estuviesen tramando algo, nos lo haría saber nuestro espía. No hay que preocuparse. Sí, tienes razón, sí. Padre. ¿Qué? Ahora que la situación de la ciudad es estable, el rey nos ha pedido que reubiquemos nuestras tropas. Se le están complicando otras zonas. Mira, dejaremos a 800 aquí y a los 30.000 restantes los enviaremos a apoyarlo. ¿Serán suficientes? La ciudad de Jin depende de sus defensas naturales. Además, ¿crees que existe alguien capaz de vencerme con la lanza? 800 no está mal. Me toca. Os he visto practicar muchas veces. Creo que sé en qué consiste. Los paraguas de Pei permiten mayor flexibilidad, especialmente bajo la lluvia. Son armas de agua. El agua es Jin. Los movimientos de Yang Kan son feroces y encarnizados como el fuego. Y el fuego es Yang. El Jin contiene al Yang, como el agua lo hace con el fuego. Por eso sería útil integrar movimientos femeninos. ¿Qué opináis? ¿Movimientos femeninos? Yo he diseñado este Tai Chi Tu. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Apártate y observa. Esposa, probemos. Practica con Jin. Rápido, ¿qué esperas? Si no hallamos la forma de derrotar a Yang Kan, todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Usaré las técnicas de Yang Kan para atacarte. Pégate a mí. Que nuestros corazones se fundan. Así asimilarás la técnica. ¡Rápido! Mi dama, espero que me perdone. Thank you.
¡Muy bien! Levántate. Los ataques de Yang Kang son muy feroces, pero se cansa pronto. Jing. Sí. Si usas las técnicas de mi esposa, ¡deberías matar a Yang Kang! Sí. Mañana tendrás que ir a ver a alguien. ¡Retírate! Vale. Vuestros corazones y mentes se han compenetrado a la perfección. Estaba copiando mis movimientos. ¿Cómo influye nuestro corazón? Podrá vencer. Tus técnicas pueden brindarle seguridad. Es fundamental que tenga confianza. Solo así podrá aguantar los tres asaltos. ¿Tras los tres asaltos qué? Con una hora será suficiente. He oído que su Xiao resuena por todo el bosque, sin poder salir de él. Me imagino que así es como debe de sentirse ahora, comandante. ¿Sabes qué es lo que esconde el bosque ahora? A 100 convictos que haya. El placer en el asesinato. Cada cual más astuto y despiadado. Les he prometido la libertad si logran recuperar la ciudad de Jin. Lo reuní hace tiempo. Pero no daba con la forma para vencer. Ahora ya la tengo. Tú la aprenderás y se la enseñarás a los demás. Serás su líder. A la orden. Llévate este Xiao. En cuanto lo toques, sabrán quién te envía y te obedecerán. Haré lo que me pida, comandante. Desea verte. ¡Comandante! Ni soy hombre ni soy fantasma. No parezco el comandante que antes conocías. Pase lo que pase, será mi comandante. En la contienda del río Man, mataste a más de 10 hombres. Lo hiciste para salvarme. Perdiste la consciencia durante 3 días y 3 noches y aún así sobreviviste. Esta herida mía no es nada en comparación. Ven, vamos, siéntate. Cuando tenía 8 años, mi padre fue asesinado. Fue en la corte de palacio, delante de todos los ministros. Su asesino salió de entre la muchedumbre y le cortó la cabeza con un hacha. Mi tío, temeroso de que me pasara lo mismo, buscó por todas partes hasta que, en la ciudad de Jin, encontró a un chico de mi edad que era idéntico a mí. Se lo trajo hasta aquí para entrenarlo. Su intención era protegerme de los peligros de palacio en el futuro. Ese chico es ahora casualmente mi sombra, la herida que llevo.
se agravó hace un año. Mi estado de salud ha empeorado. Me he deteriorado muchísimo. Nadie puede enterarse de esto. Por eso le sustituye su sombra. Pero su esposa... Ella lo sabe. Le da pena mi sombra. Hasta me ha pedido que lo deje volver a su hogar. Si te he hecho venir hoy, es para que ella te enseñe la técnica con la que venceréis a Yang Kang. Entiendo. Traiga. Aquel día, cuando el rey lo obligó a enseñarle la herida, ¿cree que ya sospechaba algo? ¿Y tú qué crees? Comandante, ¿por qué se queda encerrado en esta celda, tratando de adivinar qué es lo que piensa el rey, en lugar de reemplazarlo? Podría sentarse en su trono. Estoy seguro de que todos los soldados de nuestro reino lo apoyarían. ¡Tonterías! Sí, señor. El reino será también de utilidad. Te pareces más al comandante que él mismo. La verdad es que ahora no sé muy bien cómo tratarte. He sido tu comandante. Y en el futuro seguiré siéndolo. Así de sencillo. Las lanzas de los Yang son robustas y vigorosas. Para vencerlas tendréis que usar vuestros paraguas como lo haría una guerrera para contrarrestar al Yang con vuestro Yin. Solo así podréis vencer. Lleva varios días lloviendo. La victoria llegará cuando suba el nivel de las aguas. Si sigue lloviendo 3 días más, ese nivel aumentará. Desbordará las alcantarillas y saldrá a la superficie. El comandante es inteligente y ha elegido la fecha más oportuna para su duelo. Venzamos o seamos derrotados, el momento ha llegado. Es como una partida de ajedrez. Pero, ¿quiénes son los verdaderos peones? Convertirme en concubina. ¿Era una de tus jugadas? Fue una jugada improvisada, un movimiento falso en realidad. ¿Y cuál es el movimiento real? ¡Dime! ¿Cuál es la verdad?
brindemos por nuestra victoria mañana. Te fuiste de tu casa hace mucho. ¿Conoces el camino de vuelta? Más o menos. ¿Podrás encontrarla? Dicen que aunque lo separe nada más nacer un cachorro, siempre puede rastrear el olor de los suyos. Llevo mucho tiempo anhelando volver. La encontraré como sea. En realidad, yo también deseo volver a casa. No es el reino de Pei su hogar. Según lo que se entienda por hogar. Jin. Espero que venzas. Ya sé que mañana saldré derrotado. Has tenido muchas oportunidades de abandonar. Podrías haber huido. ¿Por qué has sido siempre tan obediente? Siempre dispuesto a seguir adelante. Por ti. Cuando era pequeño, los obedecía porque me obligaban. Luego crecí. Pero desde que te conocí, una idea se apoderó de mí. Haría cualquier cosa, siempre que tú me la pidieras. En la pelea de mañana, no seré más que un señuelo. A nadie le importa si vive o muere. A mí sí. Será la última que pasarás aquí. Así es. Mi dama. Muchas gracias.
General Yang, el comandante de Fei Shiyu ha venido para cumplir su pacto con usted. Ese barco eludir nuestras defensas. Algún truco sin importancia. General Yang. He sido destituido por el incompetente de mi rey. No tengo poder, ni soldados. Haga honor a nuestro noble pacto y venga a batirse conmigo. Que gane el mejor. Padre, hay algo que no me huele bien. Ese barco tiene un tellito. Podría ser una trampa. Se hace misterioso. Tengo ganas de ver a qué viene tanto misticismo. Sé que llegaste a un acuerdo con él, pero ten cuidado. Ve con algún soldado. Fue un pacto entre caballeros. Viene él solo. Si fuera con soldados, quedaría en ridículo. ¡Mi lanza! Padre, ten cuidado. Defiende el desfiladero y nuestra bandera. ¡A sus órdenes! La protegeré con mi vida. Y ahora intenta aprender de la lección que voy a daros.
¡Vamos! Este es un paraguas, forjado para este duelo. Espero aprender algo de usted. Asalto. Veo que te has preparado bastante para este combate. La ocasión lo merece. Segundo asalto. Cada ballesta tiene 12 flechas, ni una más, así que moveos rápido, no os quedéis parados.
detectado enemigos en la ciudad. ¡Quitaos las ballestas! ¡Abrid los paraguas! ¡Disparad! ¡Asalto! Muy bien. Desde que mi familia comenzara a practicar el arte de la lanza, nadie había sobrevivido 3 asaltos ante un yan. No está mal. Te concederé el honor de considerar nuestro duelo un empate. ¡Luchemos! Habíamos pactado un duelo para decidir el ganador. Si seguimos adelante, será vida o muerte. ¡Venga! ¡La ciudad de Jin es nuestra! Una mujer como tú debería haberse quedado en su casa, en lugar de venir a morir aquí. Me has difamado. ¿Que te he difamado? Si ni siquiera te conozco. Quisiste que fuera tu concubina. ¿Eres tú? ¿Qué?
esposa mía. Ha sido un acierto o un error usar a mi sombra. Hay circunstancias en las que es imposible discernir qué es un acierto y qué es un error. Ah!
El comandante me prometió dejarme marchar. ¡El comandante me prometió dejarme marchar! Han ordenado que no te mire a la cara. ¿Quién te lo ha ordenado? El rey. Me ha pedido que te pregunte si quieres volver. ¿Dónde está? ¿Y mi hermana? ¿Dónde está? Majestad. La princesa ha matado a Yan Bing con esta daga. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar la recuperación de la ciudad de Jin. En primer lugar, brindaremos por el comandante, el gran héroe del reino de Pei, que nos honrará con su presencia. Saludémosle.
Me presento. Antes su majestad. Has luchado con coraje y entereza. Levántate y siéntate junto a la dama. Gracias, majestad. Es un día importante para Pei. Hemos reconquistado Jin. Todos compartimos una profunda alegría. Por orden del rey, brindaremos primero por nuestro comandante. Ya beberemos otro día. Que se vayan todos. Ya han oído al rey. ¡Márchense! 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 ¿Mm? Mi estimado Lu, tú quédate. Mi querido Lu, estoy orgulloso de ti. Bebe, ¿sabes por qué te he hecho ascender tan rápido? ¿Por qué te he tratado como mi confidente? Gracias por su confianza, señor. ¿De qué confianza hablas? Tú me has servido de gran utilidad. Si nuestra victoria ha sido posible, es precisamente gracias a ti que le has revelado nuestros secretos a Yang Kan. Te ha pagado por ello. ¿Os sorprende que lo haya matado con mis propias manos? Lo he hecho porque siento una inmensa alegría. Cuando le ofreció la mano de mi hermana Yang, dejó comprarse por el general y por eso luego vino a proponerme que Qin Pei fuera su concubina. No me importa de quién fuera la idea. Ahora que estás aquí, me siento más tranquilo. Tienes un talento formidable. El reino de Pei te necesita. ¿Y tú qué dices? ¿Sabéis una cosa? Hay algo en lo que he estado pensando. Mucho más que en recuperar Jin. Algo que no me dejaba dormir. Pero lo único que podía hacer era esperar. Me has ayudado a recuperar mi ciudad. Y para agradecértelo, me gustaría hacer algo por ti. Hablaré claro. Estoy seguro de que os gustaría formar una verdadera pareja. Os ayudaré a cumplir vuestro sueño. Porque el deber
de un rey es hacer feliz a sus subordinados. Y eso es justamente lo que haré por vosotros dos. Cuando salgamos de palacio, tan solo habrá lugar en este mundo para un Siyu. El Siyu que me sea leal y obediente. Rey y comandante, tú y yo, felices y orgullosos. Dime, ¿qué te parece? Sabía que volverías, si no, habrías demostrado ser un estúpido. Y tú te has ganado la compañía de un esposo nuevo, joven y enérgico. Justo a tiempo. A partir de ahora, podré volver a dormir plácidamente. No. ¿No necesitas vengarte? Después de años con el corazón atormentado, por fin hoy podré liberar lo que guardo en mi interior. ¿Pensabais que iba a dejar que metieran mi cabeza en esa caja? Todos y cada uno de los habitantes de Pei lo saben. ¡Qué pena! Que él no se haya dado cuenta. Yo soy el verdadero cielo de este reino. Si una persona deja de existir, ¿eh? ¿Cómo va a mantenerse en pie su sombra? ¿Eh? Tú has enviado a tus asesinos a emboscarme, ¿eh? A acabar con la madre de Jin, y me has incriminado por ello. ¿Cómo podría alguien tan repugnante merecer el trono de Pei? Mi esposo. No te preocupes por mí. No me queda mucho tiempo de vida. Yo soy el único responsable de todo lo ocurrido. Jing. Jing. Mátalo. Venga a tu madre y llévatela a ella contigo. He vivido hasta el último de mis días obsesionado con el poder y la guerra. Jamás he apreciado la belleza de este mundo.
Hacedlo vosotros por mí. Marchaos. Cuanto más lejos, mejor. ¡Marchaos! Thank you.
atacado al rey. ¡Está muerto! Como vuestro comandante que soy, yo mismo he acabado con el asesino de nuestro rey. Thank you.